sale tocando ahora Perú, Lobatón, abren por la banda derecha, Carrillo por la izquierda, cortaron ahora, corta Venezuela, bien, nuevamente el balón para la Perla Orozco, el muchacho de Maracaibo que la pierde en el medio campo, cuidado, ese balón es bueno, están buscando a Paolo Hurtado, ya entró al área, tiene que salir Dani Hernández, el tiro, gol del Perú. Gol de Hurtado, desguarnecido ese sector, entra, como dice el refrán popular, como Pedro por su casa, puertas abiertas, Dani Hernández para servirle el cafecito y Hurtado que se lo bebe, y el gol es para Perú. Bueno, buscaba el rebote, la pelota para un lado y él para otro. Con sus manos Roberto Rosales. El blooper del partido. Sí. Minuto 35, ya se la ponen a Salomón Rondón dentro del área, la busca Joseph Martínez, se la dejó Juan Arango fuera de ella. Buscaban otra vez a Salomón, reconviene Perú, quitó allí Joandre Orozco, el balón que le queda al maestrico, le queda ahora a Salomón Rondón, el hombre Rubín Kazán, gol, 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 gol. Venezolano, 1-1. Y tocando allí en un pequeño margen de terreno, una baldosa, los del talento. Allí se sacó a dos, punteando la pelota, un recurso notable del oriundo de Katia. Quinto gol en la cuenta personal de la eliminatoria para Salomón Rondón. Golazo que acaba de marcar el Vinotinto. Era lo que necesitaba en el área chica. Eso produce esta situación que le da el tiro penal a Venezuela. Jondi, le dieron amarilla, ¿no?, a Zambrano. Sí, señor, cartón amarillo, segundo para la selección de Perú, tercero del compromiso. Maestrico González al cobro del penal a favor de Venezuela. Se prenden los flashes en el José Antonio Suárez. ¡El tiro! ¡Golazo! Su portero, golazo del maestrico, penal, 2-1 gana Venezuela. Y usted, Francisco, pedía un gol de César Maestrico González, complacido hoy el maestrico con el rival de las sociedades que la vino tinto en tabla allí cerca del área. Pero al igual que el día viernes, no es la función del Pati terminar la jugada pegándole al arco. Hay pateadores como el maestrico que ya abandonó el partido, Arango, Rondón, Joseph, que también ya acaba de salir. Y ese error lo cometió el Pati desde el día viernes. La cobró Arango rápidamente para Joandre Orozco. Ahí está la Perla de Maracaibo. Tiene chance, tiene el pase para Arango en el medio. No, él mismo va a aprovechar el disparo de Rosales. ¡Gol! ¡De Rómulo Otero! Me confundí por los zapatos. ¡Golazo de Rómulo! Rastrero buscaba por la base del poste izquierdo. Otero debuta allí con un golazo en eliminatorias. Gana Venezuela 3-1. ¡Gol de Otero! Marca su primer gol en la selección adulta. Una jugada, una genialidad de Joandre, que tuvo tiempo, tuvo espacio, levantó la mirada y la frialdad como un jugador de jerarquía, de recorrido. Apenas un novato en la Vinotinto adulta, Rómulo Otero, allí ceñido, sutil el toque de Rómulo Otero para marcar este tercer gol que parece ya lapidario. Esta vez Venezuela no ha cometido el error que ocurrió contra Uruguay, que buscó siempre por arriba. En este partido Venezuela ha buscado el toque asociado, jugando con los locos bajitos del fútbol venezolano. Otero aparece allí con esa exhalación para meter el bombazo de pierna derecha y darle a Venezuela este 3-1 que mantiene vivas las esperanzas de que Venezuela pueda pelear por ese quinto lugar del repechaje.
y el Venezuela-Paraguay, Gerardo, se tengan que jugar a la misma hora. Porque un empate en Quito elimina a la Vinotinto. Creo claro, que se van a jugar todos a las 4:30. Claro, Ecuador va por la victoria y Uruguay porque ambos quieren asegurar el cuarto lugar. Ahí va a venir el centro del conjunto peruano. ¡Cuidado el gol de Perú! Gol de Perú. Descuenta el minuto 86. A ver, no pude ver bien la camiseta del hombre que remataba. Me parece que es el propio Zambrano.